Cosas eliminadas de Minecraft 1.19 parte 2. Bienvenidos nuevamente a SeosCraft. Este es el Alley, ganador de las votaciones del año 2021, y está viendo en pantalla los primeros conceptos de este mob. Vemos que tiene alas, que te puede volar. Este era solo un concepto, pero lo dejaron descartando. ¿Te gustaría que estuviera este Alley en Minecraft? Sí, y este de allí parece un globo. Este es la rana, un mob que fue añadido en la 1.19, y este nos sirve para obtener algo nuevo que da luz. ¿Y sabías que había una variante de la rana que nunca lo pudimos ver? Estás viendo en pantalla los conceptos de la cuarta variante de las ranas, la rana azul. Este se parece a una rana venenosa. No se sabe si era venenosa, pero podía ser algo como los ajolotes. Sabemos que hay muchos ajolotes, pero uno de los más difíciles es el morado. Podía ser que la rana azul le podían spawnear con una poca probabilidad. ¿Será que iban a hacer esto? No sabemos. ¿Te gustaría que tuviera una rana venenosa en Minecraft? Nuestro querido mob de 2 píxeles, la mosca. ¿Por qué no vimos las luciérnagas en la 1.19? Bueno, es una historia muy curiosa. Es que las luciérnagas sí estaban confirmadas en la Minecon 2021, pero fue cuando en Twitter, sí, la página para quejarte número 1 del mundo. Usuarios de Twitter muy molestos advirtieron a Mojang de que cuando una rana se come una luciérnaga en la vida real, la intoxican y las matan. Y también en la página Minecraft Feedback había una encuesta de que las ranas no coman luciérnagas, advirtiéndole a Mojang de esto. Por supuesto que Mojang no sabía esto, no son biólogos o científicos. Por eso le cambiaron la dieta a las ranas y ahora pueden comer mocos y magma de lava ardiendo. Mucho sentido no tiene esto. Algo que estuviera muy bien que lo hubieran añadido en esta versión es la arqueología, un nuevo modo de jugar en Minecraft donde podemos usar unos cepillos para excavar y desenterrar objetos valiosos como reliquias, civilizaciones antiguas que pisaron este juego de cubos. Si quieres que haga una investigación hablando de la arqueología, intentemos llegar a 5 likes. Algo curioso que en la 1.17 se tenía pensado en añadir la arqueología, pero en el último minuto dijeron que iban a trazarlo hasta la 1.19 y llegó la 1.19 y no la añadieron. ¿En qué actualización de Minecraft veremos la arqueología o nunca? El puesto número 1 es que ¡no! ¡Caballero! El Warden se ha convertido en el mob más aterrador y el más peligroso de todo el juego, implementado en la 1.19. ¿Pero sabías que el Warden, su textura sería más aterradora? Estás viendo en pantalla los primeros conceptos de este Warden, que vemos que sus bloques de Skull serían muy diferentes. Él sería muy diferente y podemos ver su primer prototipo, que vemos que su textura sería muy diferente al que tenemos hoy en día. Sería blanco y sus sensores serían circulares y no como unas curvas. Mojang dijo que esto sería muy aterrador y por eso lo cambiaron a un Warden que da más miedo. Espero que te haya gustado el video, reventa el botón de suscribirse, dale like y activa la campanita para llegar a tiempo en mis próximos videos. Y los veo para la próxima. Bye. Y le mando un gran saludo a Gerardo Garza. Y si quieres que te mande un saludo, deja un comentario positivo aquí abajo en los comentarios.